Muy buenas, guapísimas. Atención porque se acelera el final de Supervivientes para dar paso a la edición All Stars. Algo que a muchos nos gustará porque, bueno, porque tenéis vuestro favorito en esta edición, aunque se han ido grandes nombres, ¿no? Ángel Cristo, Kiko Jiménez, que a mí particularmente no lo trago, pero había mucha gente que tenía expectación. Pero bueno, los que quedan aún van a ir cayendo más rápido de lo previsto. Aquí vemos que Joe Hunter, un miembro que siempre analiza muy bien lo que anda pasando en la televisión, muy acertados sus análisis, nos dice lo siguiente: Telecinco acelera el final de Supervivientes 2024. Esta es una prueba más de que a la cadena y a la productora les importa una mierda el concurso en sí. Aquí, si no hay lío suficiente, los concursantes polémicos ya están fuera y los enfrentamientos guionizados se agotan. A otra cosa, ponemos el turbo y liquidamos esto rapidito. Hay que decir que uno de los jefes de esta edición de Supervivientes era el jefe de los de Sálvame, ¿no? Así que obviamente el salseo está a la carta, pero si ya no quedan participantes polémicos, a ver, Ángel Cristo lo llevaron al límite, Kiko Jiménez ya se fue, y si bien quedan, a ver, a mí hay algunos participantes que me gusta Gorka, me gusta Pedro. Ayer, bueno, entre Aura y Marieta había mucha gente que querían que las dos se fueran. Bueno, me parece una exageración, finalmente se quedó Marieta, pero hay concursantes que todavía os gustan a la audiencia, pero claro, no son participantes polémicos, por lo cual, a ver, alguno que otro queda, pero en general son participantes bastante blanquitos. Aquí nos dice también, y lo nuevo es el intento de Supervivientes All Stars, que ya ha levantado suficiente expectación con nombres confirmados como Adara, Sofía Suescun y Olga Moreno, entre otros, pero bueno, estos son los más representativos. ¿Se hablará de supervivencia? Lo justito. ¿Se irán con instrucciones previas? No lo dudes. ¿Pactarán los concursantes su tiempo de participación y contratos posteriores? Por supuesto. ¿Cuánto durará el concurso? Lo que les dé la gana según avancen los líos entre ellos y los adosados en plató. Esto es lo que esperamos, el salseíto. Por supuesto, a ver, me parece que Telecinco se dio cuenta por fin de que con vetos, de que con censura y de con ir de blanquitos, Antena 3 les está comiendo, pero un rato largo, un rato largo. Así que me parece que van a volver al salseo, van a volver al salseo. Por supuesto que hay bombas que no creo que ocurran, como que Antonio Bates Flores vaya a defender a Lola Moreno, pero sí me parece que también Adara, Sofía Suescun y toda esa gente va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Así que veremos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y sin mucho más que añadir, nos vemos en la siguiente noticia.